¡Jóvenes! ¡Miraron! ¡Ustedes miraron, Elizalde! ¡Ay, Elizalde, para buen rato! ¡Viejón, gracias por estar acá! Oh, gracias con nosotros aquí en San Luis Río Colorado. Oh, gracias, gracias a la gente. El Cachanilla y el HBH para servirte, señor. Pues, ¿cómo lo trató mi gente? La verdad, mucho, muy contentos. Muchas gracias por la gente de San Luis Río Colorado, la verdad. Ya tenemos rato que no estamos aquí, pero la verdad, mucho, muy contentos. Nos sentimos como en casa. Bendito sea Dios. Algo hermoso, Elizalde. No se te hagas. Fíjate, a mí, yo desde que estaba... Exactamente, unos 10, 5 años atrás. Dice, mira nomás, no cantan, nomás dice. Pero la verdad, es difícil igualar esa voz. No tanto, sino tu carisma, tu dedicación, todo. Y la gente se te entregó. La gente hermosa de San Luis. La verdad que sí, muchísimas gracias pues, a la gente de San Luis Colorado. Eternamente agradecidos con ellos. La verdad que creo que, la verdad. Tengo un grato sabor de boca, la verdad, espero que les haya gustado. Y yo mucho, muy contento. Bastante, ¿tú, Cachanilla, qué opinas tú de esto, viejón? No, pues yo me siento muy contento, gente, de estar con Elizalde aquí en San Luis Río Colorado, Sonora, apoyando su carrera, apoyando su evento. San Luis Río Colorado está aquí, está por a hacer la aparición El Fantasma, otro gran artista, que ahorita lo vamos a ver, si Dios quiere. Pero nos estamos muy contentos aquí con Elizalde y mucha gente que tenía ganas de verlo aquí en San Luis Río Colorado, Sonora. No, muchísimas gracias a toda la gente de Sonora, la verdad, pues, muchas gracias por vivo a ir, Elizalde. Sí, mira, Elizalde, tengo un saludo en especial desde Estados Unidos. El muchacho es de Michoacán, pero sigue mucho tu carrera. Te extraña mucho, ha ido a verte donde quiera. Yo le dije, va a estar aquí en San Luis, ¿no? En serio. Por favor, mándame un saludo, dile que me mande un saludo a José de Jesús Espinosa, alias El Chuchito. ¿Qué me lo puedes decir? Un saludo pues a Jesús Espinosa, alias El Chuchito, de parte de su amigo Eric Salve. ¿Cómo me lo bendice? Claro que sí, para todos los amigos de Zamora también que nos acaban de hablar. De Guadalajara tienes bastante gente en Guadalajara. Mucha gente, la gente de Guadalajara, Jalisco, pues un saludo, Dios me lo bendice. ¿Para cuándo vas a estar en Zamora o en Guadalajara? Voy para allá, yo pienso a mediados de año, estoy por allá, primero Dios. A ver, Cachanilla, algo que le quieras preguntar. No, pues, ¿de dónde vienes? ¿De dónde viene tu última gira? Venimos, bueno, estamos en Guasal, Sinaloa, pero estuvimos por allá en Durango, estuvimos trabajando. La verdad, gracias a la gente de Durango, muchísimas gracias, pero ahí estamos el día 19, si Dios nos presta bien salud. El día 19, allá, para que lo esperen, muchachos. ¿Para dónde, de dónde vienes ahorita? Venimos de Guasal, Sinaloa, ahí tienes su humilde casa cuando guste. Gracias. Ahí estamos en Guasave, y trabajamos en Durango, y vamos el día 19 para allá. Y por la verdad, mucho, muy contento. Gracias a la gente de San Luis Río Colorado. La verdad, muchísimas gracias. Un abrazote para todos. La verdad, Dios me lo bendice. Para todos los de Sinaloa. Para, bueno, en sí, para todos. Para todo México, para todos. En especial a los de Sinaloa y San Luis Río Colorado. A nuestra tierra que te quiere mucho. Donde quiera que te presentas. No, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Estoy realmente agradecido. La verdad, le agradezco muchísimo tanto cariño. Sí. Hay una colonia muy bonita en Zamora, Michoacán, se llama la colonia del Vergel, que también te extraña. Dice, ¿cuándo irá a venir a Zamora? Elizalde, ahorita está la Feria de la Fresa allá. Gloria Trevi estuvo el domingo pasado por allá. Un saludote pues a la gente de Zamora, Michoacán. Un saludote pues, Dios me lo bendice. Gracias, Elizalde, y Dios te bendiga. Tu humildad hace que seamos fanáticos tuyos. No, muchas gracias, Dios me lo bendice. Tu humildad hace que seamos tuyo, toda esta gente. Muchas gracias. Gracias, Elizalde. No, gracias, gracias por tu voz. ¿Algo que quieras agregar, Cachanilla? Pues, dale las gracias a toda la gente que nos sigue en las redes sociales. También a Elizalde, que nos sigue en las redes sociales. Su gran voz, su gran carisma. Ahora en San Luis Río Colorado, Sonora. Síganle en la huella, donde quiera que se vaya. Es un gran hombre, es un gran artista. Y pues el deseo que Dios lo bendiga y que le va bien en donde quiera que vaya, por las carreteras muy peligrosas, que Dios lo bendiga y que usted, que tenga todos los éxitos del mundo. Un saludo para quien le salte en especial. Hola a toda la gente de Sonora, muchísimas gracias, gracias por el recibimiento, gracias por su cariño, eternamente agradecidos. Y el HMH también, aquí mandando un saludo para todos los amigos de Guadalajara, a todos los amigos de Guerrero, Acapulco, te espera Mazatlán, te están esperando. Oh, muchas a gracias. Todos los amigos del HMH, siempre cumpliendo con ustedes, el Elizalde. Ariel Calderón.